En una Bogotá retrofuturista, los cronomantes, una organización secreta milenaria, han manipulado a la humanidad desde el principio de la historia usando la represión y la eliminación selectiva de la memoria. Carl Mendel, un científico víctima de los cronomantes, desarrolla por accidente un dispositivo que restaura la memoria suprimida, salvando y reclutando a un grupo para vencer a esta élite. En el centro del conflicto, además de Mendel, se encuentra Ana, una misteriosa jovencita que posee un poder que podría ser la clave para reescribir la historia del universo. Saludos, queridos y queridas ficcionautas, ¿cómo se encuentran en la noche de hoy? Bueno, por aquí ya nos saluda Andrea Vikernes, que siempre está lista. Tomando nota, feliz día del rock para todos y todas los que se empiecen a conectar. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Ya ha participado muchas veces como asistente a charlas con Pixie, pero hoy tiene aquí el rol protagónico. Hoy es nuestro invitado, nada más y nada menos que mi hermano Daniel Mauricio Grave. Bueno, él va a ser, nos vamos a charlar con él un poco sobre esta historia que para él ha sido un proceso bien interesante como autor, una historia que de cierta forma ha tenido sus momentos, pero de cierta forma esos momentos también han sido bien interesantes para lograr lo que ha logrado y también pues cómo ha llegado inclusive a ser referencia de artículos de investigación, ¿no? Entonces, pues, bienvenido, Daniel Mauricio Grave, alias el memorimante, alias el diseñador narrativo, el diseñador narrativo. Básicamente, ¿qué podemos decir de Daniel Mauricio, ¿no? Pues que es un lector voraz, le fascina mucho todo el tema de la cultura anime, también los cómics europeos, estadounidenses, mejor dicho, lector ecléctico, y pues también un gran, digamos, como ya conocedor del steampunk, ¿no? Y todo el cuento. Entonces, pues, muy bienvenido a este Charlas con Pixie. Ya nos acompaña también Joe Spal. Joe, qué bueno tenerte por acá. Y el maestro Marco Pinto, que también se ha conectado el día de hoy. Bueno, pues hoy el tema no es para menos. Vamos a hablar de Anacrónica. Pero antes de Anacrónica, obviamente tenemos que entrar como con, bueno, cómo empieza todo este proceso de pasar de ser lector, ¿cierto?, a volverte autor, productor. De historias y más aún pues con esos proyectos porque son, por así decirlo, muy muy únicos, ¿no? Muy 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 personales, ¿no? O sea, no es como que siga una tendencia, estas cosas. Entonces, pues nada, Mauro, bienvenido y pues bueno, comentemos, empecemos aquí ya la charla sabrosa hablando de Anacrónica y arranquemos entonces por esto, ¿no? Miren esta página tan bonita. Que inclusive me recuerda a estos comerciales de Dolorán, ¿cierto? O sea, usted como que tiene un dolor, un calambre lumbago, sí, señor. Entonces aquí, ¿ha sufrido de pérdida de memoria? Sí, señor. ¿Esos recuerdos eran importantes para usted y necesita recuperarlos? Sí, señor. No tema. El memorimante encuentre la solución con el inigualable y poderoso memorimante, ¿no? O sea, esto tiene mucho, ¿cierto? Digamos de por así decirlo, de esas tarjeticas que entregaban en el centro, ¿no? El hermano llanero y esas vainas, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ¿cómo empieza esa construcción de Ana? Y yo quiero partir, por ejemplo, de esto, ¿no? O sea, sé que esto fue un proyecto como universitario, ¿no? Entonces, arranquemos por acá. Bueno, ¿qué era esto de Madcat? ¿Cómo te involucras con Madcat? ¿Y cómo surge este primer acercamiento narrativo? Ah, bueno. Todo empieza en el 2009, cuando ya entrados 2010 que empecé como a buscar referencias de cómic porque pues, mi proyecto era más que todo orientado hacia los motion comics, pensando como en que era como el futuro del cómic. Entonces yo pues veía que estaba Dream Tales, que manejaba como ese formato de CD en donde pues ahí tenían los cómics en formato digital. También para ese entonces estaba Venegra,
Estaba en ese entonces Paiko, creo que es Paiko, el estudio de Carmado, cuando estaba con su hermano. Y entonces yo, digamos que empecé como a mirar que había como una cuestión en que los personajes como tal siempre eran gente extranjera, y entonces yo como que dije, pero bueno, ¿y por qué uno de colombiano no puede ser el protagonista? Entonces, a partir de eso salió Absurdos Imaginarios, que era como una parodia de las formas de creación. O sea, era un metarrelato también inspirado en los dos últimos números de Animal Man, en la época de Grant Morrison. Entonces, el escrito era como hacer como la burla de que entonces el héroe que llega, pero que no es victoriado, que antes le piden la cédula, que lo mandan a prisión. Entonces, esto fue como. Ese motion fue como mi tesis, y después fue publicado por este grupo, que ellos también creían, al igual que uno, pues que los motion era el futuro. Entonces, pues se sacó el primer DVD, que en parte pues habían otros proyectos, estaba Secta de Carlos Cañas, estaba Wolf y Tormentor, pues Felipe Uribe, que él antes pertenecía a Dream Tales. También estaba Iván Darío Espinel, que incluso hizo la portada, y él también tenía dentro del DVD, también había, estaba como el libro de ilustraciones de él, que él es pues alto ilustrador. Y entonces pues iniciamos en el sofá, y en el sofá también estaba el cómic en línea, que empezó con tres títulos, que uno era Pumaki, estaba Doppler y estaba Hecho Gen. Y pues digamos que ese fue como el primer aprendizaje, porque digamos que como que lo que esperábamos pues no se dio, porque la gente pues, digamos así, no estaba acostumbrado a este nuevo futuro, sino que la gente todavía quería pues seguir leyendo revistas. Entonces ahí en otras ferias pues me di cuenta que como que no, y al final pues se hizo, pues el grupo no siguió, se disolvió la vaina, y entonces yo después como que intenté seguir independiente, intenté pues retomar una historia que tenía del colegio, porque pues digamos que la cosa con Absurdo es que era pues bastante humor, pero también quería meterle como un poco de como de seriedad al asunto, y como que no cuadraba mucho. Y entonces yo quería como seguir con lo que hacía antes, que era como más hacia el género fantástico, porque pues una de las cosas es que yo también, además de los cómics, pues yo crecí muy influenciado por lo que es Final Fantasy. Entonces yo jugaba pues Final Fantasy, y yo decía, yo también quiero hacer mi historia épica de fantasía. Pero como estaba tan, como no entendía muy bien como la cuestión de la narrativa, sino como más de la jugabilidad, entonces como que ni sabía cómo hacer bien la historia. Bueno, tremendo Sí. eso que mencionas ahí con Final Fantasy, pero yo sé también que había otra historia que de cierta forma también te fascinaba y eran las guerreras mágicas. ¿Sí o qué? Esa serie también Sí, te, también. esa es como referente chévere, ¿no? Porque eran, sobre todo por el diseño de armaduras y toda esta vaina que uno dice, estos japoneses, ¿no? Y creo que también otra serie que hay que mencionar es La Leyenda de Escaflón, ¿no? Que Sí, Escaflón eran están. mecas, pero mecas de con armaduras medievales, ¿no? O sea, uno dice, no, estos japoneses que se fuman, carajo. Y mientras tanto, vamos aquí saludando a Andrés Otelo, que ya nos acompaña, a Rubén Andrés Martínez, que ya está aquí presente, al camarada Diego Sánchez Puerta, que nos acompaña también, y por supuesto al el galaxinauta Fernando Plestep, que ya está aquí también tomando notas, ¿no? Bueno, sí, estos absurdos imaginarios, pues era un poco eso, ¿no? Digamos como tratar, ¿cierto? Ah, bueno, y también se une aquí Henry Pinzón. Saludos, Henry, bienvenido. Aquí era la idea de meter el absurdo, ¿cierto? Pero también meter Sí. como todo el tema de leer la realidad nacional, la realidad local, pero desde ese ámbito de la fantasía, ¿no? Y no, no es como la primera vez que uno se arriesga en ese cuento. Y aquí lo chévere es como bien lo decías. No sabía cómo hacerlo, pero de cierta forma, la mejor forma de hacerlo es, pues hagámoslo, no importa, ¿cierto? Si Sí. me pego, si me resbalo, si me caigo, ¿no? ¿Cierto? Justamente, Sí. pues aquí empieza, digamos, como a incubarse, ¿cierto? Una idea bien interesante y es justamente el acercamiento a un subgénero que digamos, tuvo una corta duración, pero que impactaba muchísimo.
y era el cyberpunk, ¿no? El cyberpunk de la mano de William Gibson, de, digamos, esos autores, ¿no? Digamos también como Leanne Stephenson, bueno, tantos autores, y del cyberpunk nace una vertiente que es el steampunk, ¿no? Que es una ficción basada en la tecnología del vapor, ¿no? Inclusive, miren que abrimos el programa hablando de una Bogotá retrofuturista. Entonces, hay que mencionarlo, y yo creo Sí. que más de los que, digamos, alguno o alguna de las aquí presentes ha visto, y si no ha visto esta historia, por favor, tiene que verla, que se llama Steam Boy, hecha por Katsuhiro Otomo, señor que ya hemos hablado de él, de su magna obra Akira, y él tiene una serie que se llama, una antología que se llama Memories, ¿no? Una, primero como una antología donde explora un acercamiento a esos géneros fantásticos, pero es que Steam Boy ya es otro nivel. ¿Qué recuerdas cuando viste esta película? O sea, ¿esta película crees que pudo haber sido también el germen de Anacrónica de forma inconsciente? ¿Qué opinión te merece Steam Boy? ¿Realmente Otomo, si es Otomo o qué? No, pues sí, por un lado, pero pues en ese entonces digamos que yo no era consciente de, pues digamos que del género. O sea, como que yo lo veía y como que, ah, qué chévere, sí, la tecnología del vapor, los engranajes, pero pues no tenía consciente porque pues no estaba muy entendido. Incluso también cuando vi pedazos de Wild Wild West, pues tampoco como que lo entendía así, ah, qué chévere el viejo este, ah. Genial, el tipo con las piernas de araña, sí, genial, pero como que no estaba consciente de que eso era steampunk. Como que en ese tiempo ahí sí estaba pecando pues de ignorante, pues que claro, para mí pues lo máximo era el cyber, pues con el quinto elemento, Blade Runner, Final Fantasy VII y el 2040. O sea, como que para mí ese era como mi como lo que yo entendía como futurismo. Y pues ver el futuro que yo decía, pues como que, ah, bueno, normal, pero pues no estaba como muy consciente de qué era. Bueno, acabaste de dar un super dato. Yo creo que aquí más de uno y más de una que habrá visto, de pronto se acordará de esas grandes series animadas que pasaban en los locos noventas y justamente esa, ¿no? El Fantasma 2040, que contaba con el estilo del grandioso Peter Chung. Peter Chung, nos levantamos, nos ponemos de pie para aplaudir a Peter Chung porque es realmente un maestro de la animación y más aún recuperando un personaje de la época pulp, los años 30, pero dándole ese toque futurista y esas anatomías largas, ¿no? Y Baudelaire, el gato este que no hacía más sino hacer mala jeta, ¿no? Pero bueno, o sea, ese es un gran recuerdo, ¿no? El Fantasma 2040 creo que es una de esas que uno dice, uy, así, esto es cyberpunk al 100, ¿no? Bueno, voy a aprovechar aquí para saludar a Juan Carlos Carvajal, que se ha unido, nos saluda, nos envía un fuerte abrazo, y también a Mauricio Aldana. Buenas noches, Mauro, bienvenido aquí a Charlas con Fixi. Bueno, entonces sí, no, pues eso pasa, eso pasa. Uno muchas veces como que ve las cosas y uno dice, pues está como chévere, pero no, es que, no sé qué es, cómo definirlo, o de qué trata esto, porque uno no se las sabe todas, ¿no? Pero justamente me parece chévere como profundizar un poquito sobre el tema del cyberpunk, del steampunk, ¿no? Además que esta historia, Otomo se caracteriza mucho por ir a los lugares, ¿no? Hacer, digamos, investigación de campo, tomó fotos, un montón de vainas, ¿cierto? Y hace una vaina que de cierta forma uno dice, oiga, estos manes, ¿cómo la logran? Son muy precisos, ¿no? Es como ese siglo XIX, esa Inglaterra victoriana, pero con esa incorporación de tecnología al vapor y todo el cuento. Y justamente, ¿no? El steampunk, digamos que es un subgénero que fue acuñado por nada más y nada menos que un señor que se llama K.W. Jeter, porque él decía, bueno, ¿cómo encasillamos estas obras? Porque es que sí, tienen ficción, pero es que están ambientadas en una época histórica diferente al futuro. Entonces, ¿cómo le ponemos esto? Entonces, el man dijo, no, esto es steampunk, ¿no? Entonces, porque es como esa rebelión contra la tecnología del vapor, ¿cierto? Y dentro del steampunk,
hay unas obras que son como claves, ¿no? Por ejemplo, si para los que ya están aquí conectados y quieren profundizar, una obra muy recomendada es esta que estamos viendo ahí, que se llama Las Puertas de Anubis de Tim Powers, ¿no? Y preguntarán, ¿de qué trata esto? Pues imagínense un man obsesionado con un poeta del siglo XIX que al parecer como que existió, y resulta que lo llama un millonario excéntrico y le dice, ¿sabe? Encontré la forma de viajar en el tiempo a través de un agujero de gusano. Y lo mejor, puedo llegar al año donde este poeta escribió el famoso verso que usted tanto estudia en su universidad. ¿A lo bien? ¿En serio? Sí. Y de entrada le pago $5.000 para que me ayude con la investigación. Ah, bueno, hagámosle. Entonces, entra en el agujero de gusano, llega ya a la Inglaterra victoriana y resulta que el poeta es él. Entonces uno dice, oh, por Dios, es una paradoja temporal. No, todo hecho. Eso es solo el principio, porque también hay como una especie de secta que se comunican haciendo el silbido de la canción Imagine de los Beatles. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Qué es esto? Bueno, esa es una parte. También está, por ejemplo, Homunculus de James Blackbrook. También está, por ejemplo, Morlock Knight de K.W. Jeter, el que acuña el término. Y, por supuesto, el bien ponderado y famoso libro La Máquina Diferencial de William Gibson y Bruce Sterling, o sea, los dos padres del cyberpunk haciendo steampunk completamente. ¿Y de qué trata esto? Pues imaginemos que Charles Babbage sí completó la máquina diferencial, o sea, la máquina de cálculo diferencial, y eso hace que Inglaterra se convierta en una superpotencia mundial. Tanto así que empieza a regular el poder a nivel global, y solamente por ese avance, ¿no? Y eso crea una serie de elementos, ¿no? Que van, digamos, dando rienda suelta a una conspiración de poder, una vaina así tremenda, ¿no? Entonces, obras muy recomendadas dentro de este género, y esta inclusive ya es como gran tesoro, el que la pueda conseguir, esto es un tesoro nacional, ¿no? Por acá me dice, bueno, por aquí nos saludan Pedro Felipe Moreno y Carlos Ortega, que también está súper conectado. Buenas, buenas, viejo Carlos. Aquí también Mateo Nieto y Pedro Felipe Moreno nos dice, eso también es de aquí a la eternidad. Claro que sí. Y también, por ejemplo, el Fernando Plestet nos dice, quisiera mencionar el módulo de Everrun de Dungeons and Dragons 3.5. Bueno, vea, ahí vamos conectando el tema. No sé si de pronto Mauro tiene conocimiento de este cómic, me imagino que sí, de el señor Chris Bacalo. Chris Bacalo, que era dibujante de X-Men, muy regular, ¿cierto? Dibujante frecuente de X-Men. Empieza a cultivar un estilo que se conocía después como el Amerimanga, ¿no? Que era combinar estilo americano con estilo japonés. Y él hace esta serie con otro autor, ¿cierto? Que se llama Steampunk, ¿no? Justamente el título como el género. Y la historia nos habla de un pescador que se llama Cole Blacksmith, que se enamora de una profesora que se llama Fiona. La profe es de clase alta, él es de clase baja, y empieza pues todo el tema de que de cierta forma hay muchos obstáculos para que esa relación nunca se dé. Y uno de esos obstáculos es que él pierde su brazo derecho y le tienen que hacer un injerto, ¿no? ¿Conocías este cómic? Sí, sí conocía la referencia, incluso en algún momento la tuve en cuenta para diseño de página, pero pues digamos que también pues no entendía como muchas cosas de la narrativa en cuanto a cómic, entonces digamos que nunca como que intenté experimentar con ese tipo de cosas, con las con los engranajes y eso, pero me llama mucho la atención cómo estaban las secuencias, cómo estaban con la composición de la página estaba hecha. Sí, Pero sí, sí sin duda tenía. alguna. Sin duda alguna, para los que les guste todo el tema, digamos, como de exploración gráfica, este cómic es muy recomendado, sobre todo porque Chris Bacalo es muy conocido por esos diseños de página como tan arriesgados, hace unas viñetas que uno dice. Es decir, yo digo que son muy pirotécnicas, ¿no? Mucho, mucho efecto, o sea, mucho detalle, muchas líneas son muy cargadas a veces, y uno dice, ¿pero qué? ¿Leo los globos o leo las imágenes, cómo es la cosa ahí, ¿no? O sea, tiene su cuestión. Actualmente él dibuja mucho Doctor Strange, ¿no? Chris Bacalo está ahorita como en Doctor Strange, por si algo, ¿no?
Y no puedo dejar pasar esta oportunidad para mencionar este otro referente de Neal Stephenson, la novela La Era del Diamante, que anticipa el iPad, ¿no? Anticipa el iPad, esta novela es del año 95, pero ya habla de un dispositivo que uno puede cargar y tiene básicamente una forma de acercarse como a una especie de proceso de autoeducación, o sea, uno puede volverse autodidacta y formarse a través de ese dispositivo. Es una tabla, una tablet que le diseña un ingeniero, pero resulta que Cine también saca una copia para su hijo y la copia se pierde y esa copia cae en manos de una niña de la clase baja. Bueno, y ahí empieza todo el rollo con ese dispositivo. O sea, siempre la cuestión es como con el tema de la tecnología, ¿no? Y justamente de eso trata Anacrónica, ¿no? Como de un dispositivo, un elemento que permite, ¿cierto? Digamos, como hacer la contra frente a todo este asunto. Y aquí ya empezamos con el grueso del asunto, lo que la gente esperaba porque dice, no, pero hablemos de Anacrónica, ¿qué pasa? ¿No? Bien, aquí tenemos al señor Ralph Fiennes, yo creo que muchos lo recordarán por películas como El paciente inglés y también pues porque era Lord Voldemort en la grandiosa saga que cada rato la vuelven y la pasan por TNT de Harry Potter. Bueno, ¿por qué razón viene Ralph Fiennes acá? Un saludo a Ralph Fiennes si nos está viendo y gracias por participar a Ralph Fiennes. Bueno, qué pasa es que después como de lo que pasó con Absurdos y bueno, la otra historia que llama Zafira Nova, pues yo un día me senté una tarde y me puse a escribir y la historia se trataba pues de dos señores ya de avanzada edad que había uno que estaba muy emocionado porque había perdido los recuerdos y que conoció a un señor en un edificio que tenía como el don de que lo miraba y le restauró todos los recuerdos y como que empezaban a pelear, pero de pronto es brujo, o sea, usted que es creyente, ¿cómo se va a meter con un brujo? ¿Qué tal cosa? Que no sé qué, bueno. Ya después al final del cuento, pues explicaba que el señor cargaba un cronómetro y eso le marcaba que por cada memoria que él restauraba, él iba perdiendo recuerdos. O sea, así era la historia. Y el cuento, pues yo lo subí en un blog y dejé así la cosa. O sea, yo como que dije, hasta aquí llega, hasta el año siguiente en que pues había la oportunidad de entrar en otro colectivo, con Carlos Cañas y con un muchacho que pues que él es como un gran fan de Anacrónica y que me ayudó mucho, se llama Rafael Cruz, que fue quien me dio el empujón. Entonces él iba a ilustrar como lo que se iba a hacer de Anacrónica, y ahí fue en donde me sugirieron el steampunk. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Cómo es esto del steampunk? Entonces ahí fue donde se sugirió, pero digamos que de lo que yo tenía, el cuento original se cambió en cosas porque decía, no, es que hay que tener personajes jóvenes, porque es que bueno, es que un señor como de 40 como que no llama mucho la atención, que no sé qué, y pues bueno, yo dije, bueno, está bien, hagamos caso porque pues yo de esto pues yo no sé mucho, pues bueno, si esta es la tendencia, pues vamos con ella. Pues igual, pues por cuestiones de tiempo, pues como que el cómic con Rafael pues no se concretó, pero nosotros nos seguimos hablando y pues digamos que él pues me apoyaba mucho. Ya después fue cuando yo ya lo retomé ya por mi cuenta y lo que intenté hacer fue un motion comic. O sea, antes de llegar a la revista, lo que intenté hacer fue un motion comic y eso fue para 2013 que yo lo subí a YouTube. Y empecé también como a hacer pues como la especie de fanzine de lo que se mostró al principio con el mensaje así tipo Dolorán. Pues como para que la gente fuera y viera el video en YouTube. Pero pues la cuestión con la animación es que pues, es complicado. Y pues como que no, pues YouTube pues a veces como que con las personas que están iniciando no es muy misericordia, entonces como que no había muchas vistas, por más de que yo lo compartía en todo lado. Entonces como que al final ya después entró como la cuestión de, bueno, entonces mejor arriesguémonos con el cómic, sino que también yo no me arriesgaba mucho a eso, era porque en la universidad como que me contaban historias de terror, que no, es que fíjese que una vez alguien se le ocurrió sacar el millar, no vendió nada y ahora duerme encima de esas copias, ¿no? Entonces como que yo empecé como a jugar, como que yo estaba como que
como que me arriesgo, ¿qué? Pero pues en ese momento pues no tenía como nada de momento porque estaba pues sin trabajo, pues yo creí que ya al salir como que las puertas iban a abrir y fue pues más complicado incluso siendo profesional. Entonces llegó un momento en que pues tuve como también el impulso de mi mamá a decir, pues bueno, venga, le ayudo y pues emprenda, porque pues no hay nada más que hacer. Sí, Entonces ahí aquí es cuando Carlos ya inicia la Ortega historia. se une con el comentario de alguien que hizo una casa con los cómics que no vendió. Bueno, interesante aporte. O sea, con 1.000 copias puedes hacer una casa para poder vivir cómodamente con tus cómics. No, pues eso yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Que de cierta forma decimos, bueno, ya tenemos el papel, ahora todo va a cambiar. No, ahí es cuando empieza la realidad y a volverse todo realmente cuando uno dice, como dice Freddie Mercury, ¿no? Como dice la canción de Queen, otro que muerde el polvo, ¿no? Entonces uno empieza como a morder el polvo. Y ese polvo, digamos que es necesario porque a veces eso es lo que nos ayuda a formar carácter, ¿no? Justamente el personaje que va a encarnar Ralph Fiennes en esa historia es Carl Mendel, ¿no? Carl, obviamente, es un nombre que uno dice, pues esto me refiere mucho a un nombre austriaco, un nombre, como digamos, como alemán, ¿cierto? Carl Mendel, ¿de dónde sale el nombre del personaje? Porque es que muchas veces cuando uno ya tiene el nombre, es como que ya empieza a tomar forma, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale este nombre? Bueno, Carmen Mendel es pues la unión de pues de dos bueno, uno de un filósofo y otro pues del padre de la genética. O sea, uno es Carl Jung, que Sí. tiene que ver con esto del autoanálisis y esas cosas, y Gregor Mendel, que es el padre de la genética. Entonces, digamos que prácticamente este señor es una persona muy inteligente, y ya en el cómic pues se muestra que él en realidad es un pionero de lo que son las prótesis. O sea, el tipo es muy inteligente. Pero este nombre como tal no es el original de él, sino que él se lo puso porque él fue huérfano. Entonces digamos que él se hizo esa identidad porque él pues no alcanzó ni queda ni a ser nombrado. O sea, son como cosas así que por tiempo no se alcanzó a contar, pero digamos que es como el origen también del personaje. Bueno, vea, entonces tenemos psicoanálisis y genética, ¿cierto? Y cómo eso también lleva como a la protagonista de la historia, ¿cierto? Que es Ana, ¿no? Digamos, ¿cómo surge, digamos, dentro de ese crisol, dentro de este caos creativo, la idea de Ana? Y además que ella, de cierta forma, en la reseña apuntamos a que ella tiene un don, ¿no? Un poder que va a ayudar a Carmen Mendel, ¿cierto? En su cruzada, ¿no? Entonces, ¿cómo surge Ana? ¿Por qué Ana? ¿Por qué no otro nombre, ¿no? Porque como hablábamos la semana pasada con Henry Díaz, ¿no? Digamos que al principio se iba a llamar al personaje así, pero después se terminó llamándose a Sa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo aparece ella como protagonista? Sí, pues fue introducida ya en el 2012 cuando estábamos en el colectivo, y ella al principio iba a fungir más como una especie de villana, que en realidad ya está, era como detrás de recolectar recuerdos. Por eso es que ella le entrega el don a este personaje para que le ayudara a recuperar recuerdos de toda la humanidad, y con eso ella a reestructurar una línea de tiempo que ella por su poder descontrolado destruyó. Entonces digamos que como que su afán era como lograr eso para poder tener libertad, pero entonces vieron que el personaje tenía como cierta carisma y vieron, ¿y por qué no lo hace más bien como buena? Entonces como que yo dije, bueno, sí, pues hagámosle, pues digamos que está también muy influenciado como en el estilo de historias oscurantistas que venía siguiendo pues de Karma o de Sai, como cosas así como que ya eran como ya pues como más hacia lo trágico como esto. Entonces pues yo dije, no, pues hagámosle, porque igual tampoco es que hubieran como muchos personajes así de ese estilo. O sea, no es que haya inventado la rueda, pero como que sí, en ese entonces como más personajes como un poco más luminosos en vez como de tanta oscuridad y como de tanto pesimismo. Entonces ahí fue cuando pues ya en la historia original, pues ya digo, en el cómic, ya pues ya hace como parte pues digamos como de una resistencia, y ella pues involucra pues al protagonista
en este conflicto que tiene que ver con seres, pues ya de que pues que están como ya manejan otras dimensiones que quieren como alterar todo para ellos reescribir su versión de la historia. Y ella pues prácticamente tiene bastante poder. Y a pesar de que ya no, pues qué personaje tan roto, la gracia de ella es que a veces por sus emociones no controla sus poderes y obviamente eso le juega malas pasadas, como el hecho de que se altera el tiempo, se deforma la realidad y muchas veces tienen que venir a otros a arreglar todas las cosas que ella hace mal. Sí, inclusive hace poco me estaba viendo una serie por Netflix que se llama Muñeca Rusa, Russian Doll, ¿no? No sé si de pronto los que están aquí presentes de pronto la hayan visto, pero es una historia que tiene que ver mucho con eso, con líneas de tiempo, tiene que ver también como con unos temas de linaje femenino, unas vainas re locas, ¿no? Digamos que tiene un poquito el parecido al Día de la Marmota, ¿no? ¿Te acordás de esa historia, el Día de la Marmota? Que es como volver a vivir el día una y Sí, otra vez, ¿no? O sea, claro. hasta que se ajuste la línea de tiempo. Bien, bueno, sigamos por aquí porque hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece otro personaje, y aquí está, por ejemplo, Simón, ¿no? Ese es otro de los personajes también que empieza a aparecer en la historia. Y aquí hay un aspecto muy interesante y es justamente el cabezote, ¿no? Digamos el que pusimos al comienzo, ahorita volvemos a mirarlo en las portadas, pero bueno, este cabezote, ¿cómo surge, no? Digamos, porque muchas veces digamos que los cómics siempre se van a distinguir por su cabezote tipográfico. Si uno mira los cómics, digamos, mainstream o comerciales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ese diseño tipográfico marca mucho también, ¿no? Incide mucho en el lector, ¿no? Para como memorizarlo, ¿no? Por ejemplo, el rótulo de X-Men, el rótulo de Wolverine, el rótulo de Batman, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el de Anacrónica? ¿Cómo es ese rótulo tan bonito? Ah, bueno, pues ese yo tenía antes como pues una versión, pero pues digamos que por la tipografía no ayudaba de mucho. Y entonces pues ahí también me ayudó Carlos Cañas en esa parte. Sino que ya después cuando yo ya pues trabajé por aparte, pues yo le quité como los adornos que tenía de engranajes y eso, y dolía solamente pues con la tipografía, porque sentía que eso que estaba como sobrando. Y yo después lo puse y en mi página de Facebook, y ahí alguien dijo, uy, qué bien, una historia steampunk. Entonces como que eso sí daba más, ya solo la sola tipografía ya comunicaba que era una historia pues ya de steampunk. Exacto, o sea, el rótulo siempre es como un factor importante. Bueno, aquí tenemos otro personaje, ¿no? Lo que llaman un character sheet, ¿no? O hoja de personaje. Por lo general, digamos, estas vistas básicamente es como para darse una idea del personaje, ¿cierto? Digamos, cómo es de frente, cómo es de perfil, cómo es de, digamos, de espaldas. Pero yo creo que también, así como lo hablábamos con Henry Díaz la semana anterior, y creo que por aquí está un saludo a Henry. ¿Cómo es el asunto de mantener la esencia gráfica de los personajes? Porque a mí siempre me ha parecido un factor complejísimo. O sea, a no ser de que seas Dave Gibbons, ¿no? Dibujando Watchmen, ¿no? Que uno dice, gasté más dinero retentiva gráfica, tanto así que el personaje no cambia. Inclusive en Watchmen, el tema es que el personaje envejece y uno dice, sí, es morfológicamente es correcta la morfología y este man es un crack, ¿no? Entonces, en el caso de Anacrónica, ¿cómo hace Mauro para mantener la fisionomía de los personajes, ¿no? Además que tengo entendido que la técnica es más digital, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso ahí? Ah, bueno, sí, pues en mi caso es, yo trabajo es con Illustrator, con vector, Sí. y pues, que me acostumbré tanto a al vector, pues que me casé con él pues, para esta historia. Entonces, bueno, estas hojas de acá son las que hizo Rafael, que él lo Okay. hacía más cartoon, más así. Y digamos que aquí, pues digamos que eran como dos diseños, porque la idea era que como que en la historia que está haciendo con Rafael, como que ya con el overol se notaba normal, pero ya en la dimensión que ya era más steampunk, pues tenía como este traje como que la hacía ver como la dueña como esa dimensión. Entonces, ese fue como el diseño que se manejó, pero ya después para la historia original se manejó el overol como tal.
Y aquí también se Sí. imagino que es el doctor Karl Mendel, ¿no? ¿Cuál? ¿Este personaje cuál es? ¿Karl Mendel? No. No, este era primero el ayudante que ya después en el cómic pasó a ser ya como uno de los antagonistas, se llama Tiberius. Y pues prácticamente él como tal tiene este brazo mecánico. En el cómic pues prácticamente pues, el brazo pues tiene un montón de armas. Y también tiene hasta unos, en el cómic tiene hasta unos bichos que los usa también como espías, o para estar vigilando como a todo el mundo. Entonces en el cómic que hice con Rafael, este iba a ser como el guardián de ella, y pues se le dio como el... En cuanto al el Carmen del de este cómic, iba a ser Simón, pues por lo mismo, de que no, es que tienen que ser como personajes juveniles, que no sé qué. Pero ya después me di cuenta que eso no importaba ya mucho cuando hice la versión en cómic, porque digamos que como que de cierta forma la imagen del Carmen del cómic pues es imponente. Digamos que como que sí da como esa sensación, pero obviamente me decían, pues hombre, que ojalá tenga más cosas que ofrecer el personaje, no sea que todo el tiempo esté serio, tiene que tener como alguna característica y no que siempre esté todo amargado en todo el cómic. Entonces, como que como el reto de que no quedara como esa primera instancia, sino que realmente demostrara que había como algo más en ese personaje. Bueno, entonces aquí seguimos viendo esos primeros borradores, acercamientos de esos personajes, Sí. ¿no? Ese ya es Sí. como una versión ya como entrando en el Memorimante, ¿cierto? Sí. Y justamente, ¿no? Digamos que Memorimante pues tiene una directa relación con el neuromante, ¿no? Digamos, de Gibson, ¿no? Digamos que esa palabra es bien interesante porque neuromante habla, digamos, como de este tipo de magia que ocurre al interior de la mente, ¿no? Porque es de las neuronas, ¿no? Entonces, neuromante, o sea, como el que logra alimentarse la energía de las neuronas, que viene a su vez de necromante, ¿no? Que el necromante es este tipo de persona que logra ver, ¿cierto? Que puede, digamos, para decirlo, predecir una cierta situación leyendo, por así decirlo, las vísceras de alguien, ¿no? De un cadáver, ¿no? Por esa razón, necromante. Pero memorimante, ¿no? Aquí ya nos lleva, es como a esa persona que no solamente se alimenta de la mente, sino que intenta recuperarla, digamos, justamente el tema de los recuerdos, ¿no? Que es un tema Claro. que es muy recurrente en esas novelas, sobre todo cuando dicen hasta qué punto me los pueden implantar, ¿no? Me pueden implantar recuerdos, me los pueden quitar, ¿no? Por ejemplo, hay películas, no sé qué tan buena o mala sea para el público, pero hay una que se llama El Pago con Ben Affleck, ¿no? Que básicamente ahí hablan del tema de quitar parte de la memoria así, ¿no? Como que te va a suprimir este pedacito de memoria, ¿no? O pues Vengas del Futuro, donde vemos a un Arnoldo Montenegro, ¿cierto? Que viaja a Marte porque supuestamente como que le han metido una memoria ahí que el man no tiene idea. ¿Cómo así que espía, no? El man nunca ha sido espía, el man es un trabajador de la rusa. ¿Cómo así, no? ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí ya vemos a Carmen Del y Carmen Del tiene este objeto, ¿no? Digamos ahí ya vemos como esa imagen gráfica, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, esta actividad en redes, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto? Ya de la parte empezará a hacerle ruido a la anacrónica en redes. Ah, bueno, pues bueno, esto fue un meme que hice como que la primera apariencia que tenía, que era pues obviamente la rubia ojiazul, azul, y ya después pues dije, no, como que intentemos como ser como más inclusivo como con la gente del común. Entonces ahí sí fue cuando ya después la hice como ya con el pelo castaño, ojos cafés, más como caderona, como que intentando le dar como algo más latino como para decir, no, pues como que creamos que nosotros como colombianos podemos ser protagonistas en nuestro país. O sea, como que no tanto como que pongamos como al extranjero, sino que realmente pues cada colombiano tiene el potencial para protagonizar su propia historia. Entonces como que ese era como mi lema, ¿no? Pues quedó más como al colombiano mismo que puede hacer como sí, como que el que protagonice como cualquier historia de ciencia ficción, y que también Bogotá pues tiene también ese potencial para eso.
Sí, incluso aquí faltó el que últimamente estabas usando de los de Mister Increíble, ¿no? Uno que era como clarito y después oscurecía, una vaina así, o el del tipo ese que Ah, tiene sí. como sonrisa alegre y después ya como tristongo. Esos faltaron porque eran buenos memes también, ¿no? Sí, es que era una forma de mostrar que de todas formas, a pesar de que hay cosas como que, bueno, no se detallan mucho en el cómic, pues también digamos que el futuro de la Anacrónica pues era un poco más optimista, pero digamos que cuando uno se refiere a Status Quo, que es otro de mis cómics, pues es un futuro mucho más deprimente, más pesado. Entonces, como que pues hacía como la comparación entre los dos. Sí, por eso aquí Mateo Neto Yeah. dice, y faltó el de Breaking Bad. Bueno, aquí vemos diseños de Ana, como el estudio de características. Bueno, esto me llamó mucho la atención. Aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué está sucediendo en estas imágenes? Son como primeras aproximaciones, ¿no? Sí, también quería era como hacer como fanzine, sino que obviamente para conseguir pues las imágenes como antiguas que le dieran como esa como esa cosa pues como de historia antigua, pues no encontré como las imágenes, la idea era como seguir con los fanzines y seguir promocionando. Entonces digamos que por un tiempo pues yo solamente tenía como 8 páginas hechas, que incluso también con eso también como que empecé a impulsar la historia. Y para mí como lo que fue increíble en ese año, se hizo pues el primer museo del cómic colombiano, y en un momento se hicieron como rompetráficos con personajes así como de diferentes géneros, y entonces en el que era del futurista, pues para mí fue una sorpresa que la escogieran pues sin todavía tener una gran trayectoria, junto con otros personajes que ya llevan su tiempo, como Fallon de Jaime Roa, como Alex Cortés de Fernando Suárez y Doppler de Eduardo Uribe y de Adrián Castilla, ¿no? Gran Castilla. Sí, Adrián Sí, Castilla. entonces digamos que para mí eso fue como el primer hito, porque dije, bueno, wow, pues no me lo esperaba, o sea, nunca me esperaba que pues fuera a aparecer como en estas imágenes que como que adornaban el museo que fue hecho en Soga. Entonces, no, es que eso fue como el primer estímulo para como ya irme en serio, pues ya a publicar. Bueno, vea, sí, entonces hay que creer en las señales que envía el universo gráfico, gente. Bueno, por aquí nos saluda el gran Queco Olano, que reporta sintonía. Ha llegado un tanto tarde, pero no importa, lo importante es llegar. Queco, muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, aquí llegamos a esto, ¿no? Que básicamente era como un acercamiento un poco pues como a lo que es los premios Eisner, a los premios Jack Kirby, ¿no? Entonces, Sí. hablemos de esto, de los premios Monos de Oro, o sea, ¿cómo era esta vuelta? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se sintió estar en un teatro a la espera de recibir un premio de cómic? ¿Cómo era este cuento? Bueno, pues digamos que yo había participado, era para la categoría como de mejor cómic, porque en ese entonces había un premio que era que a uno lo financiaban y que uno podía sacar tantas copias, además del premio que era la estatuilla, pues también a uno le financiaban para poder sacar pues varias copias. Entonces yo decía, pues es la oportunidad como para no llegar a invertir como el dinero, pues que pues logré esta oportunidad, pero entonces me dijo, no, al final lo dejamos a usted como en mejor personaje. Entonces ya como que a mí me ilusionó, pues no gané, pero me ilusionó como haber quedado en segundo lugar. Como que eso fue para mí como que, wow. O sea, no me esperaba como haber quedado como en esa parte, y digamos que es también como otro estímulo, como otro hito como en la vida del personaje. Entonces como que ya como más impulso para publicar. Okay, chévere. Bueno, aquí ya Sí. vamos con este proceso de creación de esta primera portada que es tan icónica.
De cierta forma, Sí. yo hago una conexión acá, pues, con una serie que desarrolló Image Comics, ¿no? Que Image es una editorial que siempre le ha apostado por hacer vainas muy raras, ¿no? Inclusive, pues, por ejemplo, ahorita están con Saga, obviamente, pues ahí se va a conocer Walking Dead y otras series más, ¿no? Por ejemplo, ahorita está el Ministerio de la Verdad y otras series que uno dice, oiga, este Image de verdad como que sí le está ganando mucho a las editoriales convencionales como DC y Marvel con esos títulos. Pero entonces me acuerdo mucho de esta, Dark Minds, ¿no? Que era, pues, como una serie muy en la tradición de la medi manga. Me acordé mucho de esta portada, ¿no? Digamos que uno empieza a hacer como las conexiones y yo creo que es lo que ocurre siempre en el ámbito de la creación, ¿no? Que uno siempre está como tomando cosas de aquí y allá, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de esta portada? Porque así como el cabezote ya nos comunicaba el tema de que era steampunk, ¿no? ¿Cómo era decir, bueno, cómo va a ser la primera portada? Porque es que esa es la que engancha, ¿no? Ya la que dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que compro? Bueno, ¿cómo fue llegar a esta propuesta de portada? Bueno, pues resulta que cuando yo estaba sacando el fanzine, pues tuve una experiencia que yo estaba con otro colectivo y que prácticamente pues, no, ya, pues hubo un llamado de atención porque pues la portada como que no era lo suficiente llamativa, entonces digamos que eso también afectó hasta incluso las ventas. Entonces cuando ya fue mi momento, pues obviamente que ahí fue donde yo más sufrí, que digo, no, tiene que ser la portada, porque me decían, es que miren, lo más importante es la portada porque eso es lo que ayuda. Entonces como que al final me fui también pues como por los colores cálidos. Yo estaba era más acostumbrado como a los azules, pero ya como que gracias a la cónica como que me empecé a como a enamorar de los colores más cálidos. Entonces como que hice como varias pruebas. Al principio era como solamente poner como a los personajes así como de frente, así, y de pronto el escenario, pero como que no. Entonces como que ya después busqué referencias, pues gracias a Manga Studio, que tiene una opción que es para hacer los maniquí, pues para poder como jugar con eso y como hacer el juego como del lente de los lentes y poner a los dos protagonistas ahí. Entonces como que ya después de eso, cuando se hizo como que sí quedé como contento con el resultado. Y fue como la portada la que más trabajo le hice. Pues las otras, bueno, la 2 y la 3 como que no tanto, pero esta junto con la 4 pues fueron como las portadas que más trabajo me tomó hacer. Sí. Bueno, aquí tenemos este artilugio que yo creo que para los que han visto las apariciones de Mauro en diferentes eventos, pues él es como un elemento característico de su indumentaria, ¿no? Bueno, ¿cómo fue este rollo? ¿Qué tal este prototipo? ¿Cómo ha sido este desarrollo? Porque es un objeto que ya es como entrañable, al igual que las gafas, ¿no? Digamos, que siempre portas, ¿no? En los eventos, pero bueno, este en particular. ¿Cómo es, no? Ya que tiene de atractivo. ¿Qué piensa la gente? ¿La gente se lo quiere comprar? ¿Cómo es? Sí, bueno, pues esto fue cuando yo conocí a un grupo que llamaba la Cofradía Steampunk. Ahí ellos me explicaron más o menos de qué trataba el steampunk. Ahí me di cuenta que el género que yo estaba abordando era más el dieselpunk, por lo que tiene que ver con esta estética años 50, esta tecnología más como a base de gasolina y estas cosas. Entonces, en ese año se hizo la reunión y ahí conocí pues al que entendía la técnica de Bionic Lab, y él fue quien me hizo el primer prototipo. Pues yo le pagué por realizarlas. Ya después con mi amiga Sara y con Jorge, pues ellos hicieron el segundo prototipo, que es como la actual. Ahí va. Entonces, sí, y bueno, y estas son pues páginas que yo hice, obviamente en ese año 2014, a color. Ya el resultado fue en blanco y negro, pero digamos que estaban a color. Y después, como el problema con el uno fue que había muchas cosas que quería contar y quedé como un poco decepcionado porque no pude meter todo en esas 32 páginas. Entonces, como que después empecé a subirlo a Facebook.
y empecé fue como a rediseñar las páginas y como a querer meter más cosas porque yo decía, no, de pronto iba a haber sido más largo este número. Entonces como que también me demoré, o sea, ya había sido publicado, pero digamos creo que fue 2017, empecé como a retomar páginas e intentar como rediseñarlas. Las otras, había otras que sí las dejaba como tal cual quedaron. Entonces, por ejemplo, sí, pues redibujé como que sí le faltaba como jugar como un poco más con como con esa sensación como de como de locura, como de deformación de la realidad. Bueno, Sí. aquí Rubén pone una pregunta capciosa. A ver qué opina nuestro autor de hoy. ¿Alguna vez se publicará todo Anacrónica en un solo tomo? La respuesta por parte del autor. ¿Qué opinas de un TPB? Sí me gustaría, o sea, la verdad es que incluso con lo que he estado coleccionando de los libros del tiempo, a mí sí me gustaría como poder llegar a eso, sino que si espera era como acabar con todo el inventario y ahí sí podemos ya sacar como esas versiones. O bueno, con que haya gente que como que compre, como que se difunda más y ahí sí pues saco el TP, aunque creo que serían pues varios porque ahorita pues he sacado pues más páginas, entonces pues de pronto no se vaya en uno, sino de pronto sean de pronto tres, no sé. Y bueno, ya esto aquí pues ya con las gafas fue mi participación en los eventos y a manera de agradecimiento pues yo en el número uno publiqué cómo se veía como el primer acercamiento de Ana y después cómo fue ya cuando lo trabajé ya en vector, en el primer motion comic. Bien, bueno, chévere ahí. Sí, bueno, Sí. aquí ya tenemos entonces, digamos, al comienzo estabas hablando justamente de status quo, ¿no? Que es como esa otra historia que también ha alimentado o digamos como que ha requerido de esa energía creativa. ¿De qué trata o de qué es status quo? Ustedes que por aquí se me atraviesan, antes de status quo, perdón, aquí hay que, bueno, un saludo a Sara Maecha que hace estos cosplay, ¿no? Ella ha participado en algunos eventos haciendo estos cosplay, hay unos videos bien simpáticos, ¿no? En las redes. Veo esto de Agatha, dices boleros, que esto lo hace Julián Naranjo, ¿no? Digamos, el hombre de Empanada Man. ¿De qué trata esta Sí. imagen? Porque a mí me pareció capciosa. Bueno, ¿qué es esto acá? Bueno, en cuanto a Agatha, pues lo que pasa es que, digamos que en el 2015 yo me esmeré por sacar los dos números seguidos como para que la gente no tuviera que esperar como el año o 2 años para leer cada parte. Entonces, llegó un momento en que llegó el 3 y como que sentía que el impulso que había tenido el 1 y el 2 como que se bajó en el número 3, porque en el número 3 yo me preocupé más como por correr, para contar como todo lo que llaman ahora el lore, como la mitología de todo lo que estaba pasando. Pero sin sentir como un bajón, entonces dije, bueno, vamos a empezar de pronto como a hacer otros proyectos y a involucrar ilustradores. Entonces, pues está este proyecto de Agatha, que es una cantante que tiene el poder que cuando ella canta, ella puede crear ilusiones. Y a veces incluso esas ilusiones pueden llegar a tomar, o sea, como que a tomar forma corpórea, como a materializarse. Entonces como que era eso y digamos que era una persona que ya perseguía porque pues era una época en donde digamos que había como esa cosa, esa persecución en cuanto a, como a todo lo extraño por parte de la iglesia, entonces como que la presión porque decía, no, lo que ella hace es del diablo, que no sé qué, y tales, y ella consigue pues como un manager y ella como que empieza como a volverse famosa, pero el manager la empieza a sobreexplotar al punto que ella después como que empieza a experimentar ya como locura, o sea, como que se vuelve, o sea, era como contar como un poco sobre las consecuencias como de la fama, hasta qué punto pues, pueden llegar a ser tan bueno, qué tan punto puede ser tan malo. Acá tenemos otro que es Obtura, una historia que de cierta forma yo creo que quienes han tenido la oportunidad de leerla, es una historia también bien, bien interesante. Y justamente cuando veo Obtura, pues yo hice una conexión acá muy loca, ¿no? Y esa conexión fue con
esta canción y el respectivo videoclip de Aterciopelados que se llama El Álbum. Porque justamente en el videoclip la gente empieza a desaparecer cuando es capturada por la lente. Y aquí el fotógrafo es nada más y vemos que Manuel H. Manuel H., digamos que fue una de las, casi que uno de los pilares de la fotografía de reportería gráfica, al igual que Sadie González. Pero Manuel H. tiene unos registros muy, muy particulares, digamos, del 9 de abril, de las corridas de toros, ¿no? O sea, yo creo que si ustedes quieren ver registros muy pulcros de lo cotidiano de la Bogotá de los 40, pues Manuel H., ¿no? Entonces, yo no sé si esa conexión está muy loca o si es cercana con Obtura. ¿Qué tiene que ver con eso? Ah, bueno, pues digamos que lo que quería con Obtura era como rescatar como todo este asunto con los fotógrafos de las bueno, de las plazas que le tomaban a uno con cámaras instantáneas, que se reunía la familia y eso, pero yo lo apliqué fue más como hacia el lado del alma. O sea, como que de cierta forma esa cámara es un escáner que le muestra a la gente cómo tiene el alma. Obviamente nadie va a tenerla totalmente pues blanca y transparente, sino que obviamente ahí le muestra pues qué parte del alma está mal, qué parte también incluso hasta del corazón pues uno tiene mal, o sea, hasta incluso la mente, si uno tiene hasta mal pensamiento, y le mostraba hasta la mancha. Entonces, sí, pues sí, también había como el proyecto, sino que como hacer una serie más larga, sino que me preocupé porque no había como pronto más repercusión, digamos que no le había dado como tanta, como más trabajo a altura. Así es, bueno, y perdón, perdón, aquí que hay que hacer la anotación de Mateo Nieto, que decía, este dibujo es de Gusanillo, ¿no? Gusanillo participa aquí en el apartado gráfico, dándole vida, Sí. dándole forma a esta historia, ¿no? Sí. Ok, Sí, bueno. entonces ese fue uno de los proyectos en los que también involucré pues a otro artista y también había retomado el otro cómic que era Zafira Noah. Ese lo tengo por aquí. A ver, Zafira, ¿no? Este por aquí. Sí, como Ok, que ¿no? era Ese esta es parte. con Holman, ¿no? Con Holmanoff. Sí, Germán Ortiz. Ok. Entonces, pasó eso, pero entonces como que sentí como que pronto no, pues como que digamos que no todos los proyectos se pudieron concretar como se esperaba. Y pues pasó un evento que para mí pues fue como pues bastante doloroso. Pues fue la pérdida de un ser querido, pues de alguien pues con quien ya, digamos que ya tenía como ya había proyectado que pues, me iba a casar y todo. Entonces llegó un momento en que ese evento hizo que en algún momento como que quisiera como abandonar como el cómic, pero pues como que intenté estar más presente, pues intenté retomar Status Quo porque eso antes se lanzó un solo número hasta que al final pues yo hablé con Juan Pablo y le dije, ¿por qué no hacerlo pues el libro completo como él hizo con los espectaculares héroes colombianos? Entonces como que se retomó esto y ya como que para el 2020 se supone que ya iba a tener el número 4 y ahí fue cuando llegó la pandemia. Y prácticamente esta página de acá fue la que me ayudó prácticamente como a difundir Anacrónica, que incluso pues fue como un requisito que me pidió Mateo Nieto para una entrevista que él me hizo. Porque en Faneo era más fácil como la lectura. En Facebook, pues, el problema de Facebook es que como que se reduce tanto la imagen que la letra no se lee bien. Entonces como que al final pues no estaba haciendo nada en Facebook y en Faneo como que sí, ya pues la lectura era mejor, como que uno podía subir páginas pues más grandes y pues ha sido como chévere la experiencia.
Ok. Bueno, chévere, aquí lo vemos entonces justamente con Juan Pablo, el Sí. director de Go Up Comics, ¿no? Que justamente tenía, que él empezó con Bogotá Masacre Zombie, ¿no? Y ya pues como que el sello ha crecido, digamos, sanamente, ¿no? Y ya tiene también un catálogo bien interesante que hay que echarle la gafa, ¿no? Y aquí vemos pues ya Sí. cuando Mauro pues dice, vayamos al mecenazgo, que me patrocinen para poder seguir haciendo esta vaina y aparecen pues las Baki, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el, Sí. cómo es este desarrollo con las Baki? ¿Cómo es el asunto? Es una vaina de mucho músculo, ¿no? Porque toca todo el tiempo ahí ser intenso, ¿no? Volverse un poquito intenso para que la gente participe. Sí, pues eso fue una sugerencia que me hizo Santiago Suescún, que es el director de FICO, que me dijo, pues vea, esta es la opción de Baki porque en algún momento lo requiere. Y el lío es que con la pandemia, pues no había manera de que yo pudiera seguir vendiendo cómics y más, pues en algún momento, pues estaba en un momento con Bocadillo y como que realmente no se dieron pues las cosas, entonces yo decidí pues trabajar aparte cuando fue el comienzo del 2021, tanto en el 4, que ese también fue otro que tomó mucho tiempo en hacer, y el número 5, pues que ese no fue tan complicado de realizar, porque bueno, ya el 4 era como definiendo ideas y ya el 5 pues ya sabía lo que tenía que hacer y pues el espacio que tenía. Entonces, pues para poder publicarlos desde el tiempo, pues como para compensar todo el tiempo de espera, recurrí a Baki. Entonces, pues, quedé muy agradecido porque hubo muchas personas que me ayudaron. Pues no se reunió toda la meta, pero fue lo suficiente como para que con lo que ya tenía de ventas anteriores, pues, poder publicar los dos números. Entonces, sí fue vital para que ya el año pasado, pues, pudiera publicar en Sofá los dos últimos números y cerrar ya la historia. Aunque pues ha pasado que de todas formas como han habido, como que nunca pensé que los personajes fueran a crecer tanto y como a desarrollar como tantas aristas que obviamente sí ha requerido pues sacar uno que otro complemento para como poder contar un poco más sobre los personajes. Ok, bueno, aquí ya vemos también justamente con Fico, ¿no? Que hacen un concurso de fan arts, ¿no? Que básicamente es como, como un ilustrador interpreta a un personaje. Y justamente, ¿no? Digamos que el personaje que se menciona aquí es Ana de Anacrónica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué Sí. sientes al ver que otra persona interpreta al personaje? ¿Cómo es esta respuesta ante esas múltiples interpretaciones, o sea, ese multiverso que empieza a surgir con Ana? Bueno, pues es que ese fue como el más grande estímulo, como la mayor señal como de continuar a pesar de las pruebas, de las crisis, porque veía que la gente le tiene mucho cariño. Y es del personaje que más se hace. Pues han hecho, a veces también de alguno de los otros personajes, pero pues de Ana ha sido como el que más se ha hecho. Y ha sido como espontáneo, porque empezó, por ejemplo, con Franco Lora, que él fue el autor de No Soy Aquí, que era un proyecto de cómic contando la historia pues, de una desplazada y que también estuvo en la guerrilla. Pues él fue el primero que me mandó, mire, tome, le regalo. Y así empezaron a llegar otros más, pues ya de Rafael, de otros amigos. Y como que esas cosas a mí me llena. O sea, como que eso me, de alguna forma, pues eso es lo que ha sido como el motor también para continuar como con la historia, como pues haber hecho todo este recorrido para finalmente como poder completar como esta miniserie. Y bueno, la imagen de acá de al lado, pues es como lo que se tiene como pensado pues para el compilatorio. Pues esta me la hizo como sugerencia, fue Miguel Amés, pues que él también es un gran ilustrador y gran amigo y pues él me hizo pues este arte y pues en algún momento dije, bueno, pues para el compilatorio. O sea, está súper para el compilatorio. O sea, esa sería la portada que quería ya final. Sí.
sino que claramente, Okay. pues uno, pues a veces lo que digo, a veces toca es como vencer los miedos y como me dice las cosas, porque digo, bueno, ¿y será que sí, será que no? Y bueno, ahorita pues estoy ya con el proyecto de status quo, bueno, status quo, porque ya pues para septiembre pues se dice que va a ser la fecha para el lanzamiento, ya todavía se está trabajando en las páginas, pero digamos que este fue ya como la primera portada que se hizo y al lado derecho pues está ya como el final. Entonces pues ya toca esperar ya pues noticias de Google porque lamentablemente con las cosas que han pasado a nivel mundial pues hemos tenido dificultades para publicar porque bueno, la pandemia, el año pasado con la alza de todo que incluso el papel se volvió carísimo que eso fue lo que evitó que pudiéramos publicar el año pasado. Pues Sí, confiemos por pues culpa de si Dios lo los que permite chinos se que pusieron a hacer cajas y no a hacer papel. Ah, esa gente sí es aburrida. En vez de hacer papel, pusieron a hacer cajas. ¿Cajas para qué? Hombre, en vez de hacer papel. Ah, y ahora las máquinas tienen que readaptarse para hacer papel. No, y ahora Putin y Patin y Pan. No, mejor dicho, hermano. O sea, esto se volvió un zaperoco. Pero, sí. hermano, a veces de los zaperocos y el caos emerge la luz, el Incal. Como lo diría Jodorowsky. Entonces, no hay que perder de vista la fe, ¿no? Por aquí un comentario de Said Atalá que dice: fue interesante editar, replantear algunos trabajos de Daniel en Editorial Bocadillo. Ana es un personaje con mucho potencial y ese fan art obtuvo bien, un bien merecido primer puesto en ese concurso. Bueno, entonces estaremos atentos al status quo. Y pues con esto, queridos y queridas ficcionautas, cerramos hoy pues este espacio. Miren que el tiempo vuela cuando uno se divierte. Y de verdad, pues agradecemos muchísimo a Mauro al aceptar la invitación. Uy, pero espera, antes de irnos, aquí un comentario del gran Diego Cárdenas que nos dice: se abona toda la persistencia con el trabajo creativo a pesar de las dificultades. Anacrónica es una mención infaltable en cualquier historia del cómic colombiano. Con la experiencia y los aprendizajes adquiridos a través de esos años, esperamos obras que en el futuro den cuenta de todos estos avances. El potencial es enorme. Muchas gracias, Diego, por estar aquí presente. Esos comentarios que enriquecen bastante. Sí, no, pues un gran saludo a todos los que estuvieron: a Diego, a Said, a Carlos Ortega, a Crop Arts, a Rubén, a Andrés Martínez, a Joe Spala, a Quecolano, a Mateo Nieto, a Andrea Viquernes, a Mauricio Aldana, a Henry Díaz, a Fernando Plested, a Pedro Felipe Moreno, a Carlos Clavijo, a Mauro Aldana, a Juan Carlos Carvajal, La Tinta Púrpura, a Diego Sánchez Puerta, a Andrés Otelo, al maestro Marco Pinto y a Andrea Viquernes, que siempre nos acompañan aquí en este espacio. Y pues en la próxima emisión, que será el 27 de julio, vamos a estar hablando de esta historia que gana la convocatoria de los estímulos del distrito con IDARTES, que se llama Agente Malinz. Entonces, pues vamos a estar hablando con sus autores sobre esta historia, porque la idea en este ciclo es abordar historias de sci-fi colombiana. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí presentes. Y por aquí Sara Maecha también nos da un saludo bien interesante. Mire, esperemos más de Anita y Zafira Nova. Bueno, gracias, Sara, por tu comentario. Y por lo pronto, pues, feliz resto de miércoles, feliz resto de semana. Y nos vemos entonces el 27 de julio para hablar de El Agente Malinz. Chao a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Chao. Muchas Chao. gracias.